pasado nada, eso es lo que importa. Dejadlo de una vez. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que no ha pasado nada? ¿Y si el perro tenía la rabia? No la tenía. Me lo dijo la señora Stanton. ¿Qué? ¿Tú la crees? ¿Así, sin más? Esa mujer es tonta, pero una tonta peligrosa. La gente dice lo que se le antoja, hermana. Algún día lo aprenderás. Sí, señor, la gente puede decir lo que se le antoja. ¡Vi la chapa del perro! ¡Siempre me tratas como un imbécil! Callaos, ¿queréis? Callaos los dos. Os va a oír. ¿Queréis disgustarla? Oh, vamos, cariño, por el amor de Dios, todo esto no va a ella. ¡No corráis tanto! ¡Esperadme! ¡Espabila, tontaina! ¡Vamos a coger el atajo! ¿Por qué? ¡Sí, sí, por el atajo! Te irá bien beber algo más fuerte. A mí también. Da un trago, anda. Es rápido, ¿verdad? Lo que les hacen no les duele. Es rápido y no les duele, exacto. Se quedan dormidos. Vamos, bébetelo. Sabes tan bien como yo que Buddy nunca había mordido a nadie en su vida. Fue por ella. Nuestro perro notó algo en esa niña. Bebe y verás cómo te tranquilizas. Lo que quiero decir es que notó algo raro en esa criatura. Y no lo digo solo porque es autista. Tu dulce música. Hoy. Por favor, Annie, abre la puerta. Annie, baja la música o tira la puerta abajo. Hay algo en esa mocosa que es malo. Los perros tienen un instinto que es especial. ¿Oyes eso? Música. Alguien la escucha a todo volumen. ¿Qué? ¡Oh! Dios santo. Es un terremoto. El suelo no se mueve. ¡No! Saber qué haces. ¿Qué? Hermana, mira esto. Hermana, tengo un bebé. Sí. Lo sé. ¿Has visto eso? Sí, ha sido horrible. Annie. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué has hecho? ¿Qué pasa,
de este modo concluye el curso de este año sobre psicología del mundo invisible. Quisiera cerrarlo con tres conceptos, si me lo permitís. El primero es que la investigación de fenómenos psíquicos es un trabajo honroso, pese a la mala reputación que tiene este campo. El segundo es que la realidad no siempre es cuantificable. La imposibilidad de contar, pesar, clasificar y fotografiar ciertas cosas no significa que algunas de ellas no existan. Tercero, y más importante, el próximo examen no lo voy a calificar a toda prisa. Ahora en serio, agradezco vuestra atención y os recuerdo lo que decía Mulder en Expediente X. La verdad está ahí fuera. Felices vacaciones. Señorita Ridom, por favor. Una pregunta. ¿Una pregunta? Corre el rumor de que está pensando iniciar una investigación en Rose Red este verano, en la mansión de los Rimbauer. Un trabajo de campo. ¿Es cierto? Tú eres... Kevin Bollinger, de tercero. No te recuerdo, Bollinger. ¿Será porque el grupo es muy numeroso o quizá porque esta es tu primera visita a nuestra feliz familia? Además, trabajo en el periódico de la universidad. Oh, recibe mis condolencias, Bollinger. Y si es cierto ese rumor, ¿piensa emplear dinero del departamento o de los fondos generales para financiar esa caza de espíritus? ¿Cómo te diría? Cualquiera que asiste regularmente a mis clases, señor Bollinger, sabe que siento un profundo interés por Rose Red. La menciono todo el tiempo. Tengo una foto en la pared de mi despacho y, por supuesto, un cuadro de Ellen Rimbauer. Como te confirmará el señor Miller, no he solicitado dinero de los fondos generales ni de este departamento para lo que tú llamas caza de espíritus. Si quieres que él te confirme esto, ahí lo tienes. Ahora te haré yo una pregunta, Bollinger. ¿Te sugirió el señor Miller que te dejaras caer por mi clase para preguntar cosas indiscretas en lugar de ir a mi despacho, como sería lo más lógico? ¿Es eso? No importa, Bollinger. Consideraremos zanjado este asunto. No ha contestado a mi pregunta. Gracias por vuestra presencia. Hasta el próximo examen. Nos veremos entonces. Si la he molestado, señorita Ridon, lo lamento. Permíteme que no te crea, Bollinger. Carl Miller te puso una llave en la espalda y luego te dio cuerda. Su intención era molestarme, pero no lo logró. Aunque no emplee fondos de la universidad ni del departamento en su visita a Rose Red, ¿no utilizará equipo del departamento de psicología? ¿Un equipo muy caro? Es más, ¿no ha hecho un trato con Steven Rimbauer, el único miembro que queda de la familia? Buenas tardes, amigo Bollinger. Hola, señorita Ridon. Hola. Joyce, tenemos que discutir ese tema. No lo creo. Tendrá usted que hacerlo tarde o temprano. Sepa que la paciencia con la que hemos aguantado sus excentricidades ya empieza a agotarse. Hay espíritus. Que alguien avise a la profesora Ridon. Señorita Ridon, la he visto entrar y quisiera que habláramos. Ahora no. El horario de visitas está ahí fuera. ¿No sabes leer? Perdone. Espera. Tú eres Spruce, ¿no? Cathy Spruce, sí. Lo lamento. No pretendía ser grosera. Las visitas son de 2 a 3. Vuelve entonces, ¿eh? Muchas gracias. De nada. Llame a la hermana de Annie a las 4:00. Vamos a ver.
Esta no. Esta no. Esta menos. Información cuenta corriente. Qué barbaridad. Esto... Casa de los Waterman. ¿Emery Waterman? Soy Jace Riddon. Ah, señorita Riddon. Hace tiempo que quería llamarla, pero he estado... De tú, por favor. He estado muy liado. Lo comprendo, pero estoy ultimando la lista de participantes en mi investigación en torno a Rose Red y me gustaría que tomaras parte. ¿Pensaste en ello? Rose Red es un lugar peligroso para llevar a cabo experimentos, señorita Riddon. Joyce... Aunque seguro que ya lo sabes. Con todos mis respetos, Emery. Rose Red es algo muerto. No, ¿para quién es? Clarividente. Lamento que pienses así. Dejaré que continúes con lo que estabas haciendo y yo seguiré con mi lista. No creo que dispongas de muchos, y menos con mi experiencia y cualidades. Te llevarías una sorpresa. Hasta la vista. Espera. No he dicho que no, ¿verdad? ¿No lo has dicho? No. 5.000 es muy poco dinero. Si ofrecieras un poco más... 7.500 o así. Señor Waterman. De tú, por favor. 5.000 es mi primera, última y única oferta. Y creo que es generosa teniendo en cuenta que no ha habido fenómenos en Rose Red desde hace años. Desde que se acabaron las visitas guiadas y el show. ¿A eso te refieres? Ese comentario lo encuentro ridículo. En cualquier caso, los fondos para esta aventura van a salir de mi bolsillo. Y 5.000 es lo único que me puedo permitir. ¿Qué dices, Emery? ¿Lo aceptas? Está bien, acepto. Pero te advierto que si después quieres un reportaje en vídeo, lo pagarás aparte. De acuerdo. Fin de semana del Memorial Day. Apúntatelo. Envíame el cheque y lo haré. Adiós. Payaso. ¿Veneno? No lo parece. Quien quiera que seas. Guarda tus apariciones para quien no esté en la ruina, ¿vale? ¡Emery! 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 Estás aquí, ¿eh? Todavía quedan más bolsas en el coche. Van a cerrar Griffins y estaba todo muy, muy rebajado. No comas tanta nata, te vas a poner muy gordo. ¿Más? ¿Qué has dicho? Lo de gordo, ya lo estoy. La grasa obstruye las arterias, Emer. Un poco no importa, pero tú te estás pasando. Anda, trae las bolsas del coche y verás qué gangas he comprado. Estaba repasando las facturas. ¿Qué pasa con las facturas? Muchas están pendientes. Las tarjetas de crédito ya no... Tengo mucho cuidado con las tarjetas de crédito. No soy de esas que compran alegremente. Voy al coche. ¿No es un osito precioso? Te voy a colocar a los pies de mi cama junto a Geste y Feste. ¿Qué rima con Geste y Feste? Peste.
Esa profesora de la universidad que investiga Rose Red ha llamado. ¿Lo ves? Siempre surge algo. Dios proveerá, siempre te lo digo. Es un lugar peligroso. Si tomas las debidas precauciones, no pasará nada. Y rezaremos, claro. ¿Conseguiste los 7.500? Nah, tiene que financiarlo con su dinero. Te ha dicho eso y te lo has creído. No tienes ni pizca de picardía. Habla con ella, tengo su número. No, un trato es un trato. Es una de las pocas cosas sensatas que dijo tu padre. Le recordaste que cobrarías aparte reportajes, análisis... Sí. Pero nada de rayos X. Producen cáncer. ¡Venga, trae esas bolsas! Ya seguirás comiendo. Ya no es hora de visitas. Vuelve mañana. He dicho que ya no es... Necesito que me apruebe. Haré lo que sea. Estoy muy bien en traje de baño y no me quedan mal los vestidos de doncella francesa. Acércate, tontorrón, y cierra la puerta. A la orden. Profe, qué guapa estás hoy. El tontorrón quiere saber cómo te va. A ti no te puedo mentir. Ha sido un día duro. Tengo que hacer una llamada muy importante. ¿Ah? Bien. ¿Esta es la hija de los Wheaton que tanto te interesa? Su hermana. Oye, si te sientas ahí, te estás calladito, vale. Pero si notas que te entran ganas de hacer el ganso, te largas. Me tratas muy mal considerando que es la casa de mi familia la que quieres explorar. Pero seré bueno, lo juro. Oh, lo siento. ¿Diga? ¿Es Ridon? Sí. ¿Cómo está? Bien, pero no sabe lo difícil que es que nadie se acerque a esta cabina. Es mi hora libre. Le ruego que sea breve. ¿La puedo llamar luego? No, tiene que ser ahora. Sigo en casa para estar cerca de Annie. Mi padre sabe quién es usted y lo que quiere. Él no lo aprueba. ¿Insinúa que Annie no intervendrá? Verá, si llevo... a Annie, a Rose Red, hay muchas probabilidades de que no pueda volver a casa. A mí no me importaría, pero Annie necesita estar con alguien que la entienda. ¿Y sus padres no la entienden? Bueno, a mi madre le asusta su forma de ser. Y mi padre... creo que mi padre la odia. ¿Qué podría hacer yo? Hay una escuela en las afueras de Tacoma para adolescentes como Annie. No, allí no creo que haya nadie como Annie, pero es un centro para niños autistas. Es un buen centro. Iré directamente al grano, señorita Ridon. $5,000 no son suficientes. Si me promete 10, tal vez le convenza. ¿$10,000? De acuerdo, le llevaré el cheque esta tarde. ¿Dónde trabaja? No, no nos precipitemos. Necesito pensarlo. Es... No tengo mucho tiempo, Rachel. Por favor, llámeme hermana. Todo el mundo lo hace. Steve Rimbauer ha accedido a abrirnos Rose Red el fin de semana del Memorial Day y tan solo faltan 9 días. Necesito saber si puedo contar con Annie. Piense que he organizado una reunión orientativa el lunes por la noche para los participantes en el Salón Windsor de la universidad. Sería fantástico que Annie pudiera acompañarnos. No olvide que si Annie va a Rose Red, yo la acompañaré. Sí, sí, no hay ningún problema. ¿Cuándo me contestará Rachel, hermana? Le podría dar incluso hasta $12,000 si se comprometen usted y su hermana a formar parte de la expedición ahora mismo. Ahora no puedo, es... Adiós, señorita Ridon. Espere. ¿Cuándo recibiré noticias suyas? Yo la avisaré. ¿Y qué me dice de la reunión del lunes? No lo sé. No creo que vaya. ¿$10,000? ¿$12,000? Oye, empiezo a pensar que he vendido muy barata la casa de mi familia. Tan solo la has alquilado un fin de semana. La necesito. Necesito a Annie Wheaton. ¿Por qué? He formado un gran grupo, pero somos linternas. Annie Wheaton es un resplandor.
Si alguien puede hacer que Rose Red despierte, es ella. Ya te he dicho que hacer que Rose Red despierte no es buena idea. Quiero a Annie. Quiero a Annie Wheaton. Hola, cielo. Hola, mamá. ¿Papá? Hola. Pareces cansada. Voy a calentarte la cena. No, déjalo. He picado algo en el bar. ¿Annie está bien? Sí, muy bien. Destrozándose los oídos otra vez. Por no hablar de los nuestros. Si no es a Summer Place, escucha Pennsylvania 69,000 in the mood. Las mismas una, otra y otra vez. ¿Será que le gustan? Eso ya lo sé, pero no entiendo por qué. Vaya, Dios me ha escuchado. A pesar de lo que algunas personas puedan pensar, los poderes psíquicos, telepatía, telequinesia, clarividencia y otros carecen de valoración moral. No son buenos ni malos. Las casas son diferentes. Shirley Jackson tenía razón. Algunas casas nacen malas. Casas como esta. Casas como Rose. La imaginaba grande, pero caray, es enorme. Por suerte para nosotros, es una enorme célula muerta. No ha habido ningún fenómeno paranormal en Rose Red desde 1995. Yo creo que algunas casas poseen vida propia, una vida no siempre consciente. Si alguna vez Rose Red tuvo esa condición, la puso de manifiesto muy pronto. Seattle hace 100 años era muy distinto. Probablemente más de lo que imaginamos. La supervivencia era algo real, no un programa de televisión. Surgían grandes fortunas, a veces por obra de delincuentes con sombrero de copa. Uno podía apartarse o ser atropellado. Esas eran las opciones. En el año 1906 había que arreglársela solo. Rose Red fue construida por John Rimbauer al final de la calle Spring, en el centro de Seattle, como regalo de bodas a su esposa. Rimbauer fundó la compañía petrolífera Omicron, hasta 1950 la más grande del continente. Y justo ese mismo año desapareció Ellen Rimbauer. El problema de Rose Red comenzó incluso antes de que la casa existiera. Los equipos de construcción trabajaron 24 horas al día, 7 días a la semana. Pero ese no era el problema. El problema era que antes incluso de que allí hubiera una casa, el terreno parecía enloquecer a la gente. Enloquecer literalmente. Aquel trabajador no trató de escapar. Volvió a dejar la escopeta en su carro y bajó por la calle hasta llegar a un bar. Allí lo encontró la policía. Aquel hombre se llamaba Harry Corbin. Cuando fue juzgado, alegó no recordar nada desde que desayunó aquel día hasta la hora en que se despertó esposado en un calabozo. Ni el juez ni el jurado le creyeron. Le cayeron 25 años. Yo creo que Harry Corbin pudo ser la primera víctima de Rose Red. La primera víctima varón.
Siempre hubo distinciones en el trato que Rose Red dispensó a las mujeres y a los hombres. ¿Qué quiere decir exactamente? En su momento, Nick. Todo en su momento. John Rimbauer y Ellen Gilchrist se casaron el 12 de noviembre de 1907. Él tenía 40 años y ella 20. Cuando pronunciaron el sí quiero, Rose Red llevaba en construcción un año y ya había habido 3 muertes, aparte del asesinato del primer capataz de Rimbauer. ¡Arriba! Un hombre fue decapitado por una luna de cristal. Otro se cayó del andamio y se desnucó. El tercero se atragantó comiendo una manzana. Este es el aspecto que tenía Rose Red cuando fue terminada en 1909. Y por si no han retenido las imágenes, este es el aspecto que tiene ahora. Es como si hubiera aumentado. ¿Cuántas habitaciones tiene Rose Red? Eso nadie lo sabe realmente. Vas el lunes y cuentas 74. Vuelves el viernes y hay 80 o 90 y tantas. Eso es imposible, ¿no? Es Rose Red, encanto. ¿Cuántas personas han desaparecido desde entonces? Me figuro que habrá una cifra exacta. 23, desde que terminó la Primera Guerra Mundial. Perdona, pero eso me parece casi imposible de creer. 23 muertos. No me sorprende, se lo parece a cualquiera. Pero es cierto, 5 hombres y 18 mujeres. Rose Red siempre mostró preferencia por las damas. Bueno, estamos hablando de una casa que se mantiene en estado vegetativo. Eso espero. $5,000 no pagan una vida. ¿Cuándo ocurrió la última desaparición? En 1972, hace casi 30 años. Como ya les he dicho antes, no se han observado fenómenos desde... ¿Quién fue la última víctima? Pam, tenemos muchos temas que tratar. No nos conviene centrarnos una en algo... Una mujer en la visita anual de la Sociedad de Historia. Iba con el grupo cuando subían por las escaleras. Hasta que la visita terminó, nadie se dio cuenta de que ya no estaba. ¿Qué es eso? Solo encontraron su bolso destrozado. ¿Has terminado? Sí. Gracias. La mujer se llamaba Lisa Albert. Y desde entonces nadie ha vuelto a visitar la casa. Al no tener energía psíquica con la que alimentarse, cayó en un profundo sueño y después en coma. Y ahora... Es una célula muerta. Exacto. Yo no estoy tan seguro de eso. Rose Red no estaba terminada cuando John y Ellen se casaron, pero no tenían ninguna prisa por vivir en la casa. Se entretuvieron con una larguísima y lujosa luna de miel. Estuvieron fuera un año. Dieron la vuelta al mundo en barcos como este. The Ocean Star. A John Rimbauer lo que más le gustó de su largo viaje fue África. A Ellen no le entusiasmó tanto. De hecho, estuvo a punto de morir. ¿Enfermó de malaria? No lo creo. En su diario la definía como una enfermedad innombrable que portan los hombres y sufren las mujeres. No parece precisamente preocupado, ¿verdad? Pero con él o sin él, Ellen se recuperó. Y cuando John y ella se instalaron finalmente en Rose Red, estaba embarazada. Seguramente fue en enero de 1909. John pensó que la casa estaba acabada.
Qué magnífica eres, Rose. Lo que no sabía es que la casa nunca estaría terminada. No mientras vivieran él o ella. Esto convierte a Rose Red en uno de los objetos psíquicos más fascinantes del mundo. La casa siguió creciendo hasta que murió entre 1995 y 1996. Hasta 1950 se realizaron cambios y ampliaciones por deseo de Ellen Rimbauer. Sus deseos, estimados amigos, eran ley. A partir de 1950... Rose Red crecía sola. En otoño de 1909, Ellen Rimbauer dio a luz a su primer hijo. El abuelo. ¿Era su abuelo ese niño? Sí, sí, me temo que sí. En su diario escribió: lo he llamado Adán porque es el primero. Sukina, la joven que vino de África con ella, la ayudó en su difícil parto. Qué bonito. En su diario, Ellen jamás se refiere a Sukina como su criada. Primero la llama mi amiga y luego... mi hermana. Cuando Ellen dio a luz una niña con un brazo deforme, lo achacó a su enfermedad en África y a los apetitos sexuales de su marido. Aunque escribió, en mi mente son lo mismo. Luego añadió, malditos sean los hombres. La hija de John y Ellen nació en abril de 1911, y Abril fue el nombre que le pusieron. Los años siguientes al nacimiento de su hija, Ellen acabó creyendo que sus fiebres, que aparecían intermitentemente, acabarían matando a sus pequeños. Eso la convirtió en presa fácil para Madame Stravinsky, como se hacía llamar. Si tienes algo que decirnos, dínoslo. Puedes utilizar mi frágil cuerpo para hablar. Danos una señal. Mándanos una señal. Ni siquiera Sukina logró convencerla de que aquella mujer era una farsante. Amado espíritu, te invitamos a unirte a todos nosotros. Danos una señal. Farsante o no, Madame Stravinsky, conocida por la policía de San Francisco y Los Ángeles como Cora Fry, cambió la vida de Ellen Rimbauer una noche de agosto de 1914. Debe construir. ¿Qué significa? Le dijo a mi bisabuela que no moriría mientras la casa no estuviese terminada. Y mi bisabuela le dijo que ya estaba terminada, a lo que Madame Stravinsky respondió... No, hasta que usted lo diga. Ellen se lo tomó en serio. Probablemente hizo bien. En resumidas cuentas, no volvió a sufrir otro acceso de fiebre. Seguro que eran fiebres psicosomáticas. El síndrome premenstrual, ¿no? Tampoco me sorprendería. Una nueva ala comenzó a construirse a la semana siguiente. ¿Qué dijo su marido John entonces? Nada. Ella le dio un hijo y una hija. La niña tenía un brazo deforme, pero el niño estaba bien. Estaba sano, y un hijo era lo que John Rimbauer quería. Ellen había cumplido su función y podía hacer lo que quisiera. ¿Estás de acuerdo? Sí. Además... hay que considerar que tenía asuntos de los que ocuparse. Ellen continuó ampliando la casa hasta su desaparición, que fue en 1950, al cabo de 40 años de caprichos bien financiados.
Cuando se le agotaron las cosas convencionales, contrató arquitectos y capataces para construir otras no convencionales. ¿Por ejemplo? La Torre del Capricho, que fue terminada en 1921. John Rimpower se lanzó desde ella 2 años después. ¿Fue un suicidio? ¿O se enfrentó a algo que no podía controlar? Los médicos certificaron muerte accidental. Según rumores, fue cosa de los espíritus. En todo caso, los años que estuvo activa, y estuvo muy activa, las mujeres de Rose Red tendían a desaparecer. Y los hombres tendían a aparecer muertos. ¿Y eso ha terminado? Sí, sí, sin duda. ¿Está segura? Convencida. ¿Qué quiere de nosotros exactamente, señorita Riddle? Antes de nada, propongo que nos tuteemos todos. Eso hará que nuestro trato resulte más fácil. Esto puede resultar una experiencia difícil. La paciencia con la que hemos... La gente no entiende nuestras metas y se niega a reconocer nuestros hallazgos. Algunas personas son especialmente crueles. Y... ¿Nuestro objetivo? Sí. El objetivo de la investigación es registrar fenómenos psíquicos específicos. O sea, pruebas materiales, mediciones telemétricas y niveles de energía, sobre todo. Quiero mediciones que hasta el más estúpido, sarcástico y obtuso miembro del llamado departamento científico se vea obligado a aceptar. Y si veis que me entusiasmo demasiado de vez en cuando, por favor, perdonadme, he invertido muchas horas. Si Rose Red es una célula muerta, ¿qué pruebas esperas encontrar allí? Si aplicamos una corriente al cuerpo inerte de una rana muerta, los músculos se contraen horas después de su muerte. Vosotros sois el equivalente psíquico de la electricidad. No soy ambiciosa. Una sola señal. Una sola señal. Si lo consigo... Entonces mi reputación estará asegurada el resto de mi vida. Lo más importante es que juntos ayudaremos a legitimizar una rama de la psicología que es tratada con menosprecio desde siempre. ¿Tú qué haces aquí, joven Rimbauer? ¿Tienes algún talento especial? Protejo los intereses de mi familia. Le prometí a Joyce darle la oportunidad de estudiar la mansión antes de autorizar su derribo a la constructora para dar paso al futuro. ¿Va a permitir que sea derribada? Es un pedazo de nuestra historia. La historia no me paga mis gastos y estoy sin blanca. No es el más noble de los motivos. ¿Los presentes somos todo el equipo? Para ella no. ¿Cómo dices? Nada. Confiaba en contar con alguien muy especial, pero tengo mis dudas. Si me quedo solo con 5 superdotados, me consideraré afortunada. Nos veremos el viernes a las 2. Estoy segura de que será un fin de semana del Memorial Day que no olvidaremos. Si os acercáis, por favor, me encantaría despedir el acto en círculo. Oh. Esto se pasó de moda con los botines. Joyce, ¿quieres que nos centremos en algo concreto? Pues sí, en el bien, en lo positivo, en los demás. ¡Qué hermoso! Sí. ¡Sonrían! Vic, ¿te encuentras bien? ¿Ah? Sí. Voy a hacer un hueco para seguir bebiendo. Parece que le ha sentado mal la cerveza. No. Bueno, tal vez medio vaso, pero no más. Por favor.
Diga. Hola, verá, quería hablar con Rachel. ¿Está en casa? ¿Quién la llama? Quiero hablar con Rachel, por favor. Sé quién es usted, la loca de la universidad. ¿Qué tal, señora loca? Papá, ¿preguntan por mí? Señor Wheaton, quiero tratar un asunto con su hija Rachel. Le agradezco. No, está muy equivocada. No tratará ningún asunto. Ni con hermana, ni con Annie, ni con nadie. Y no vuelva a llamar. ¿Está claro? Papá. ¿Era para mí? Solo era una que está loca. No, era para mí. No tienes derecho. Lo tengo. Mientras vivas aquí y te alimentemos, lo tengo. Basta, callaos los dos. Sé lo que quieres, loca. Y sé que has estado hablando con ella a mis espaldas. Escucha esto, Annie no irá nunca a Roseland. Esperamos que la lesión del valiente defensa no revista gravedad y que pueda incorporarse. ¿Mamá? A ella no la metas. El juego se va a reanudar y los locales parecen dispuestos a marcar la diferencia que... Ayúdame por una vez. Por favor, al menos di lo que piensas sobre esto. Ya te he dicho que no me pondré de tu lado ni del de tu padre. Espera. Y del lado de Annie, la escuela GAT es un centro especial para... ¿En qué planeta vives tú? ¿Pretendes llevarla a la escuela GAT con 5.000 pavos? Joyce Ruidon me ha prometido 12.000. Vaya, ¿ves cómo está loca? Ni aún así. Harían falta 20.000, pero 20.000 al año. Rose Red es muy famosa. Después de esto, Annie podría ganar una gran fortuna. Seguro. Ya la estoy viendo en la tele. Hola, soy Annie Wheaton. Voy a hablarles de la casa embrujada. Por favor, no te burles de ella. La estoy salvando. De la loca número uno y la loca número dos. No hay más que hablar. Asunto zanjado. No quiero oír ni una palabra. Voy a llamarla. Olvida. Ni se te ocurra. Las Vegas. ¡Ani! En África. ¡Basta, Ani! ¡Basta! ¡Qué padre! ¿Qué piensas, papá? ¿Qué piensas que quiere Ani? ¡Para esto, Ani! ¡Para mucho! ¡Que pare! ¡Por amor de Dios, George! ¡Por favor, George! ¡Que pare! Creí que te habías perdido. No, solo traspapelado. Por favor, ¿me permitís que brinde? Claro. Por Rose Red. Por Rose Red. Joyce sigue... sigue confiando en que todavía venga... la sexta. Seis es el número. Una niña, una adolescente. Nuestra querida profesora va a tener suerte. ¿Lo dices porque lo ves? ¿Cuál es tu don especial, Pam? soy lo que las revistas llaman... una toca sabe. No, no funciona siempre, pero a veces cuando manejo un objeto veo cosas o las siento. Otras veces, claro, no ocurre nada. ¿Cuál es tu don, Vic? Dos personas de 20 y tantos años. Ella lleva un vestido azul, él vaqueros. Ella es rubia, casi platino. Él tiene las manos largas y los dedos muy inquietos. ¿Qué diantres estás diciendo? Salgamos, ¿eh? Vale. Muy delicado, ¿verdad? Oh, eres clarividente. Como dijo Hamlet, sé distinguir un halcón de una garza cuando el viento es del mediodía. Ahora tú, Katy. Yo me dedico a la escritura automática. ¿El tablero de Ouija?
Sí, bueno, pero el tablero no me entusiasma. La banda es demasiado ancha y a veces lo que pasa a través de él es muy desagradable. Esto es mejor. Unas veces es premonición y otras proyección astral. De persona a persona, tratad de concentraros, ¿eh? Tú, Pam. ¿Yo? Sí. Vale. No, no funciona, ¿verdad? ¿Steve? ¿Y tú, Steve? Ah, Nick. La llama de... ¿Por qué razón hará algo así? ¿Nick? Ah, bueno, yo hago un poco de esto y un poco de aquello. A veces tengo suerte y las cosas salen bien. ¿Qué opináis de nuestro nuevo amigo Emery? ¿Qué podéis decir de él? Vuestro amigo, no el mío. Yo creo que Emery es principalmente vidente. Él ve el pasado. No es un don muy singular. Brindemos por lo positivo y por el bien. Por el bien y lo positivo. ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? ¿De dónde sois? ¿De qué época sois? ¿Sois de Rose Red? Escuchad. Guardad vuestras visitas para quien no esté arruinado, ¿vale? Recuerdo aquel día. Era feliz, ¿verdad? Todos lo éramos. Oh, vaya. Mira esto. Eran tiempos mejores. Bendita ignorancia. Papá, lo que le pasa a Annie no es culpa de nadie. No es culpa de ella, ni mía, ni tuya. Lo sé, hija, pero estás demasiado ocupada pensando en lo que le conviene para saber lo que ella quiere. Piensa lo que le pasó cuando la mordió el perro de los Stanton. Caían rocas del cielo. ¿Y qué me dices de esas cañerías? Después de lo que acaba de ocurrir, ¿cómo puedes dudar todavía de lo que quiere ella? Ay, cariño, llevar a Annie a una casa llena de espíritus es como usar un mechero para ver si hay gasolina en el depósito. Es su oportunidad. Eso es lo que tú no entiendes. Se liberaría de su mal. Y tú te liberarías de ella. Solo quiero lo mejor para Annie.
Lo sé, hermana, pero no sabes qué es. Créeme. ¿Llamarás a los cazafantasmas? Lástima que no pueda hacer lo mismo con los 40.000 restantes. Los más curiosos lo leen y al momento ya lo han tirado a la papelera. Pero recordarán la foto y es probable que la recuerden cuando se plantee la financiación de la universidad antes de las elecciones. Fotos como esta pueden hacer que valiosos programas se queden sin asignación, pero no le importa. Si quiere decirme algo, por favor, vaya al grano. Aún tengo mucho que hacer. ¿Bolas de cristal? ¿Tableros de Ouija? Ha liado a ese chico, ¿verdad? Para que fuese a hacer la pregunta y para que me fotografiase. Su paranoia ya es patente. Ah. Oh, qué herida tan inoportuna. Verá, tengo que darle una mala noticia, vieja amiga. No soy vieja, eso ya llegará, espero. Y desde luego... yo no soy su amiga. ¿Qué noticia es esa? El comité se ha reunido para estudiar un contrato. ¿Por qué razón? No hay ninguna contratación a la vista. Es usted un cabrón. El comité votó 5-2 para rescindir su contrato. Intentamos localizarla para que asistiera. Hay un mensaje en su contestador. Me sorprende que los espíritus no la avisaran. La postura generalizada es que hay que abolir supersticiones. Estoy decidida a defenderme de usted hasta el final. Lo hará y perderá. Sus días de hacer el fantasma en el departamento de psicología, por así decirlo, no han terminado, pero están contados. Cuando vuelva de Rose Red con pruebas, no será igual. Eso es lo que dicen todos los cantamañanas. Los lunáticos y los fanáticos desde la edad de piedra. Las pruebas están ahí fuera. Es deprimente. Usted era una escritora y una conferenciante respetada en el campo de la psicología infantil, pero fue contagiada por ese virus. Es un campo legítimo dentro de la investigación psicológica. Una estupidez. Es sórdido. Es una ofensa al pensamiento racional. Pero lo bueno es que Rose Red será su última aventura como miembro de esta facultad. Además de idiota, está ciego. Si encuentra pruebas, es una suposición. Pruebas, fotos, grabaciones de cadenas y aullidos, pruebas telemétricas. ¿Qué diferencia habría? ¿De qué servirían? ¿Ha tenido eso en consideración? Hoy me siento particularmente bien, a pesar de sus memeces. Y este es el mundo en el que vivimos y experimentamos con nuestros 5 sentidos. Piel, suave y racional. Toda causa tiene su efecto y todo efecto se puede predecir cuando se dispone de la base adecuada. Pero hay otro mundo debajo de este. Sangre bajo la piel. Eso es lo que los asnos racionales como usted no ven. Es un mundo líquido en lugar de sólido, caliente en lugar de templado. Es un mundo lleno de esoterismo. ¿No le gusta? No. Pues no me acose con falta de fondos y programas sin asignación. Lo que oculta la piel le asusta. Pero a mí no. ¿Me ha oído, Carl? A mí no. Si me ha contagiado algo. Oh, sí, esa es la raíz de todo, la única razón. Tiene miedo de contraer algo. Venga, lárguese, lávese la cara. Después podrá ir a la enfermería para que le hagan la prueba cuando del SIDA. El semestre no estará aquí, ¿me oye? No estará aquí. Ni siquiera estará en la enseñanza. Está loca como una cabra. Adiós, viejo amigo. ¿Qué mira usted? Nada. Entonces no me mire. Lo conseguimos. Acabamos con ella. ¿Qué tiene en la cara? No es nada. No es nada. Tenemos mucho de qué hablar, jovencito. ¿Esto no ha acabado?
No ha hecho más que empezar. Esa se va a acordar. Del departamento de preguntas sin respuesta. Si un árbol cae en un bosque y nadie lo oye, ¿hace ruido? ¿Quién afeita al barbero? ¿Quién deja dinero debajo de la almohada del ratoncito Pérez? ¿Por qué nadie se da cuenta de que Clark Kent es Superman con gafas? Si no fuera dueño de Rose Red, ¿estaría en la cama ahora contigo? Ay. Hola. ¿Qué tal día has tenido? Devuélvemelo. ¿Cómo te ha ido? ¿O prefieres que me encoja y me vuelva invisible? Hoy han rescindido mi contrato. Miller fue a mi despacho para darme la noticia. Espera, ¿pueden hacerlo? Tal vez, probablemente. La foto de Bollinger en el periódico nos convierte en una panda de estúpidos. Y a mí en estúpido mayor. ¿Apagas tu luz? Pues... te lo has tomado con mucha calma, ¿no? Hermana me ha llamado. Ha aceptado los 12.000 que le ofrecí. Cuando volvamos de Rose Red, con pruebas bien tangibles, habrá 4 docenas de universidades dispuestas a contratarme. Primero escribiré un libro del que venderé 80 millones de ejemplares. Una vez te oí decir que lo único seguro al enfrentarte a fenómenos paranormales es que no hay nada seguro. ¿Y si estás 3 días en Rose Red y no pasa nada? Ocurrirá. Annie Wheaton es mi garantía. Es... Vamos a dejarlo en que es única. Rose Red es una célula dormida. Annie la despertará, Steve, y si me prestaras la casa durante 6 meses, las posibilidades de mi investigación serían... No, será derribada en julio. Me he comprometido. No puedo esperar. ¿Cómo puedes odiarla de ese modo? Se estuvo comiendo a mi familia. Lo siento. ¿Has olvidado ese detalle? Es muy importante. Lo es todo para mí. Sí, eso es lo malo. Necesitarás un buen descanso cuando esto termine. Y lejos de aquí. Bill, ¿llevas el teléfono? Está aquí. ¿Y carretes de sobra? Sí, creo que sí, pero... no sé si es una buena idea. No me digas que tienes miedo. No, no se trata de eso, pero es... grande. ¿Qué pasa si me pierdo? Oh, Kevin, mira... dentro de un par de semanas conocerás el mundo real. Es ahí donde podrías perderte, pero si consigues el reportaje, te harás famoso. ¿No era eso lo que querías? ¿Por qué no viene usted conmigo? Porque tengo que hacer algunas cosas. Dirigir mi departamento, corregir exámenes. Tú llámame cuando tengas las fotos y mi mujer o yo pasaremos a recogerte. Ella tampoco soporta a Riddon. Si me sorprenden allí dentro, me harán 1000 pedazos, si usted lo sabe. No hay razón para que te sorprendan. No si tomas precauciones, Kevin. Espero. No olvides esto. Tienes que conseguir una buena foto de ellos invocando espíritus. Señor, no creo que sea valiente, muchacho. Sé valiente. ¡Señor Miller!
Estás a un paso de la fama, amigo mío. Tú consigues ese reportaje. Entrada de servicio, cocina, cobertizo, entrada principal. Oh, creí que la casa estaba vacía. Usted es el señor Bollinger, supongo. El periodista. Sí, pero ¿usted cómo lo ha sabido? Pase, señor. Lo están esperando. Bueno. ¿Oiga? ¿Dónde está? Por aquí, señor. ¿Oiga? ¿Oiga? Creo que me he perdido. ¡Oigan! ¿Hay alguien aquí? ¡Oiga! ¡Qué asco! ¡Basta de juegos! ¡Quiero irme, está claro! ¡Déjame salir! ¿Puede venir a ayudarme? ¡Estoy en el invernadero!
Llamaré a Miller. Vamos, vamos. Joyce, ya verás cómo vienen. ¡Ayude! Mamá, estoy bien. Oh, sí, tú siempre estás bien. Escúchame, hijo. Si ocurriese algo que fuese demasiado para ti y que fuese más allá de unas cuantas manifestaciones espectrales, llámame e iré a buscarte. Lo haré, mamá. Tengo prisa. Llámame de todos modos para que sepa que te encuentras bien. Siempre lo hago. Tengo prisa. Me esperan. Pues que te esperen. No pueden hacer gran cosa sin ti, ¿no? Date la vuelta. Mamá. Deja de protestar. No te acerques a esa rubia. Parece una cualquiera. Dale un beso a tu madre. Te he manchado de carmín. Límpiate. Compañeros, se abren ante nosotros nuevas fronteras en el estudio de fenómenos paranormales. Es excitante. Caray, la marcha de Emery al campamento de verano debía ser como una mudanza para los Waterman. ¡Cállate! Van a la casa embrujada, ¿verdad? Y supongo que con un equipo del departamento valorado en $100,000. He cumplido con la burocracia. Si quiere comprobarlo, están las firmas correspondientes. Ah, la firma de Rogers. Cuando me fui de vacaciones, actuó a mis espaldas. Es muy astuta. ¿A qué viene todo esto? Es un signo de cortesía. Si nos disculpa, Miller, tenemos un poco de prisa. Oh, sí, claro. Tienen que ir a cazar fantasmas. ¿No es así, señor Rimbauer? Sí, más o menos. Ya. Bueno, devuelva el material intacto. Suerte. Los espíritus lo hicieron todo en una noche. Lo dice Scrooge al despertarse convertido en otro. Miller me recuerda al Scrooge de Cuento de Navidad. No me fío de ese tipo. Hola, ¿vosotros sois del grupo? ¿Del grupo de Rose Red? Sí. Yo soy Pam Asbury. Ella es Katy Kramer. Hola. Víctor Kandinsky. Vic a secas. Ned Hardaway y Emery Waterman. Y ¿tú eres? Rachel Wheaton. Ella es Annie. Estaba convencida de que no llegaríamos a tiempo. Hay un tráfico terrible. Nos alegra que hayáis llegado. Rachel. Debo llamarte hermana. Oh,
No tiene importancia. Estate quieta, Annie, basta. Es una deficiente mental. Si te guardas tus ofensivas evaluaciones psicológicas para ti, nosotros no te haremos preguntas embarazosas sobre tu sumisa relación con tu madre. Chin, chin. Amigos, llegó el momento. Después de la señal. Bollinger, ¿dónde estás? Te dije que no te separaras del teléfono. Da igual. Han salido del campus. Llegarán ahí en unos minutos. Así que prepárate. Llámame en cuanto los veas. ¿Vale? Es como si nos estuviera observando. Y así es, Cathy nos mira. ¿Steve? ¡Mamá! ¿Dónde estás? Mamá, tengo miedo. ¿Dónde estás, mamá? Steve. Steve, ¿estás bien? Sí, muy bien. ¿Sabes una cosa? Nunca había hecho algo tan apasionante y tengo miedo de muerte. No tengas miedo. Ten solo fe. Es una suerte que todos los aparatos electrónicos los hayan revisado esta semana. ¿Qué es esto? Planos de la casa, pero menos útiles que un mapa de África del siglo XIV. Joyce, coge esto. Bien. ¿Qué tal, Ciro? ¿Estás bien? ¿Quieres jugar conmigo?
te pasa? ¿Has visto algo? Steve. Ella nos ha visto. Quiere que estemos aquí. Quiere que estemos aquí. Las casas están vivas. Es algo que todos sabemos. Nos lo dicen nuestras terminaciones nerviosas. Si guardamos silencio, si escuchamos, podemos oír cómo las casas respiran. A veces, en la oscuridad de la noche, las oímos gemir. Parece que tuvieran pesadillas. Una casa buena nos mece y nos consuela, pero si es mala, nos llena de un desasosiego instintivo. Las casas malas nos detestan y nos atraen con engaños. A ese odio ciego hacia nosotros es al que nos referimos cuando hablamos de una casa encantada. Steve, ¿estás bien? Sí. Se han callado. Yo también las oía. Y se han callado. ¿Qué habéis oído? Decían cosas apenas audibles. ¿Nadie más las oye? Yo creo oírlas. Aunque puede que sea mi imaginación.
Steve, ¿qué ha pasado? No lo sé. Yo no tengo ningún poder. Tú misma me pusiste a prueba, así que no podría. ¿Qué? ¿Qué miras? Nada. Pam, ¿puedes venir? Creo que será mejor que empecemos. ¿No te importa? Está bien. Jovencito, ¿por qué no vienes a echarnos una mano? Es el día libre del mayordomo. Yo no soy ningún jovencito. Venga, por $5,000 puedes llevar un par de cajas, ¿no? No me pagan por hacer de transportista. Pam, ¿estás bien? Pensaba que la casa estaba vacía. Usted es el señor Bollinger, el periodista. Pam. Sí, soy Bollinger, pero ¿usted cómo lo sabe? Pase, señor. Le están esperando. Por aquí. Pase, señor. Le están esperando. ¿Cuántos años tenías cuando te perdiste ahí? ¿8? ¿9? ¿De qué estás hablando? Del cuarto con luces de colores. Que olía a serrín. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? ¿Qué te asustó? No sé de qué me hablas. Lo sabe, ¿verdad? Pero no lo dice. ¿Qué te ocurre? Nada, el metal está frío. ¿Tú has hablado? Había algo, pero ya no está. Fue una sensación rara. Thank you.
guarda debió olvidarlo cuando abrió a los del equipo. Lo echará en falta. Gracias. Por poco tiempo. En septiembre ya no tendrá puertas que abrir. He dispuesto una linterna para cada uno. Os sugiero que la llevéis en todo momento. Sí, la luz se va muy a menudo. Y si nos quedamos a oscuras, de nada nos servirá buscar los fusibles. No, ni llamar al servicio de reparaciones. ¿Pero entonces nuestro equipo? Si no hay corriente, sigue funcionando con baterías. ¿Qué tal si empezamos? ¿Dónde está Annie? Oh, es maravillosa. Viernes por la tarde, 3:17. Acabamos de presenciar el primer fenómeno paranormal. Ha sido una corriente espectral. Permitidme que insista en lo único que debo. Por favor, no exploréis por vuestra cuenta. La disposición de la casa no es estable. Creo que deberíamos dormir por pareja. Yo podría hacerlo con Katy o con Joyce, como en un campamento. Yo con Emery, y a medianoche saquearemos el frigorífico. Los dormitorios son seguros, pero no debemos deambular por la casa. ¿A qué esto os parece interesante? Aquí se podría preparar una cena de acción de gracias para 100 personas. Antes habría que fumigar. Eres encantador. No hablaba contigo. Ellen Rimbauer lo llamaba cuarto de salud. Yo lo llamo solarium. Un directivo del ferrocarril llamado George Mider, compañero de juergas de John Rimbauer, murió aquí al terminar la Primera Guerra Mundial. Según los médicos, le picó una abeja y falleció debido a una fuerte reacción alérgica. Como ya os he dicho, en pleno esplendor de Rose Red, los hombres no eran bien recibidos aquí. Eso no es muy alentador. No hay por qué preocuparse, pero id acompañados cuando os mováis por la casa. Y procura... ¿Qué? ¿Qué es esto? También lo olvidaría el guarda. Lo dudo. ¿Entonces? Steve, trata de averiguar. Su mensaje después de la señal, pero recuerde lo que dijo Shakespeare. La brevedad es el alma del ingenio. Señor Miller, soy Steve Rimbauer, el amigo de Joyce Ridon. Hemos encontrado algo de su propiedad en Rose Red. No se le cayó a usted, puesto que le vimos hace una hora, pero imagino quién lo perdió. Ese muchacho del periódico. El allanamiento de morada no es un delito grave y ser el inductor quizá lo sea menos, pero su dignidad se va a llevar un duro golpe. Adivine quién aparecerá en los periódicos esta semana. Páselo bien. Bravo, Steve. Bravo. No sabemos con certeza que sea el teléfono móvil del señor Miller. Claro que sí. Si queréis una prueba, pulsad la memoria. Seguro que aparece el número del cerdo de Bollinger. Si el muchacho tenía el teléfono, ¿dónde se ha metido? Se lo habrá comido la casa. ¿No es eso lo que hace Rose Red, comerse a la gente? Seguramente se asustó por algo en lo que ni él ni el profesor Miller creen y salió corriendo. O tal vez siga en la casa. Si es así, lo encontraremos. Vamos, tenemos... Joyce, ¿estás segura de que no deberíamos decírselo a alguien? ¿Por qué razón? Si Bollinger está aquí, ha cometido allanamiento de morada, ¿no? Y si avisamos a la policía, nos arriesgamos a que venga una patrulla y empiecen a registrar la casa. Entonces él saldría ganando. El cerdo de Miller saldría ganando y eso no lo puedo consentir. No lo consentiré, no puedo. Tranquila, no saldrá ganando. Si encontramos a Bollinger, le daremos una taza de té y un azote y lo mandaremos a casa. Me parece lo mejor. Y a mí también. ¿Que siga el show? Que siga el show.
Es una pena que nadie cuide esas plantas. No ha habido jardinero ni a media jornada en Rose Red desde que Omicron cayó en desgracia hace un cuarto de siglo. Hemos entrado en la cocina porque Joyce quiere hablaros de mi tía abuela Abril. Adelante, Joyce. ¿Estás seguro? Pues claro, para eso hemos venido, ¿no? Además, yo ni había nacido. Habla. Bien. Abril tenía 6 años cuando desapareció. Su hermano Adán estaba en un internado. ¿Con tan solo 8 años? Oh, idea del patriarca. Ellen protestó y lloró, pero John había tomado una decisión y no cedió. Tampoco confiaba en Rose Red. Este fue el último sitio en el que vieron a Abril. Sukina entró en la despensa. Aquella no tardó ni 30 segundos, según juró. ¿Y cuando salió? ¿Abril? Soy una tetera pequeña. Cielo, ¿dónde estás? Robusta y bajita. ¿Abril? El asa y aquí el pitorrito. Decenas de personas la buscaron por la casa y los jardines sin encontrar nada. Ni siquiera un mechón de pelo o un trozo de su vestido. Mi bisabuelo estaba convencido de que Sukina tuvo algo que ver, así que se la llevó la policía. Ellen defendió su inocencia, pero John se mostró intransigente. ¡Basta! ¡Basta! ¡Ellen, basta ya! ¡Por favor, John! ¡Sukina! Sukina fue llevada a un calabozo. Supongo que la interrogaron durante horas, sin dormir, sin comer, sin poder ir al lavabo. Fue horrible. Yo no lo sé. Desapareció. Y no sé más. Acabo convenciéndoles de que no sabía nada de la desaparición de Abril, pero le costó caro. Es decir, le costó 3 dientes y la nariz y una mano rotas. Por fin le dieron permiso para volver a su casa. Bueno, a la casa que siempre fue su hogar. Joyce, ¿cuándo subiremos? Arriba están las cosas más raras. Volvamos al presente. Vamos, chicos. No me había fijado en eso. Yo tampoco. Steve, a partir de ahora no olvides quién dirige este experimento. Descuida. Gracias. Nick, ¿puedes venir? Ata una cuerda y nos ayudará cuando regresemos. ¿Y no podemos orientarnos con los planos? Los planos de esta casa no son de fiar. Solo es una medida de seguridad. Seguidme. La primera sorpresa. Llamaba esto el vestíbulo de la perspectiva. Fue su primera aportación y no la diseñó ningún arquitecto. ¿Se le ocurrió a ella?
Enhorabuena, Ellen. No precisamente. ¿A quién entonces? A Sukina. ¿A su criada? Y también amiga. Es impresionante. Parece un parque de atracciones. Oh, se me encoge el estómago. Supongo que son piezas construidas en perspectiva. Camuflar las puertas fue idea de mi bisabuela. No quería que estropeasen la ilusión óptica. ¡Bollinger! ¡Eh, Bollinger! ¿Estás ahí? Querías que la casa despertase. Yo diría que has triunfado en toda regla. ¿Quién ha hecho eso? ¿Se muestra alguna vez complaciente o siempre da órdenes? Sino la casa. No habla mucho, pero Sukina fue la primera. Piensa bien lo que dice. Al poco de desaparecer Abril. Y que lo digas. En los 60, un equipo de científicos, entre ellos un geólogo, investigaron Rose Red y oyeron gritar a la casa varias veces. Grabaron los gritos, pero en la grabación apenas causan impresión. ¿Sacaron conclusiones? Decidieron que era el sonido de una corriente subterránea. Amplificado por el alcantarillado de esta zona de Seattle. ¿Una corriente, dices? Cuando los científicos se enfrentan a estos fenómenos, tienden a defender lo racional. En este pasillo fue vista por última vez Ellen Rimbauer. Se instalaron en Rose Red el 15 de enero de 1909... Ellen lo recordaba todos los 15 de enero luciendo el vestido que llevaba el día de su llegada. Durante años, Ellen celebró una fiesta el 15 de enero a la que acudía gente influyente. Políticos, magnates, deportistas, estrellas. Cuando desapareció una actriz, las fiestas cesaron. Cuéntanos más cosas de la señora Rimbauer. Desapareció el 15 de enero de 1950. Tenía 70 años. Una doncella la vio y le dio las buenas noches. Pasó a su lado como si no la oyera. Fue la última vez que la vieron. En fin, vamos. Hay mucho que ver. Este es el gimnasio. Observaréis que los aparatos son anticuados. Esta sala requiere otro tipo de ejercicios, ¿no creéis? Pero esto no... Es la biblioteca de las vidrieras. No figura en los planos, pero recuerdo haber entrado cuando era un niño. ¿No figura en los planos? ¿Cómo es posible eso? Ahí hay una cámara. Oh, mira. Oh. No me gusta. Aquí dice propiedad de Kevin Bollinger. ¡Bollinger! ¿Estás ahí? ¿Qué ocurre? Ya os lo advertí. Hasta que vuelva la luz, usad las linternas. Creo que deberíamos regresar. ¡Shh! Dios mío, mirad. Por favor.
¿Estás bien? ¿Sabías que tenías que hacer eso? No lo sabía, lo he hecho. Toma, quédatela, yo no... Espera, tal vez pueda. Saca una buena fotografía haciendo espiritismo. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé, será lo que alguien le dijo a Bollinger. Ya me imagino quién. ¿Puedes saber si Bollinger vive? Vivía cuando perdió la cámara, después... no lo sé. Deberíamos salir de aquí, hablo en serio. Vale, bajaremos a la planta principal y descansaremos. Gracias a Dios. Esperad. Este vestíbulo no es el mismo. No, no, te lo parece. Tiene razón, no estamos volviendo por donde vinimos. ¿Cómo es posible, Joyce? Steve, ¿qué ocurre? Que se reconstruye. ¿No querías despertarla? Este es el resultado. ¿La reconstrucción de qué? No lo sé. Mientes. Es cierto. ¿Recordarlo es molesto? ¿O algo terrorífico, más bien? Ya pasó. Ha cesado. Sugiero que bajemos antes de que empiece otra vez. Necesito tu ayuda. Pon la mano aquí. Tira de la cuerda. Annie, ¿qué estás haciendo? Mick. Ahora no, Joyce. No ha tenido gracia. Está bien. Conozco otro camino para bajar por donde quizá veamos algo interesante. ¿Seguro que conoces el camino? Sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Santo cielo! ¿Qué? ¿Más puertas camufladas, Steve? Mi bisabuela nunca usaba el mismo truco dos veces. Esto era una broma sobre la profesión de su marido. ¿La entendió él? Lo dudo. Yo tampoco la entiendo. Aquí está la puerta. Tan solo hay que empujar. Esta casa tiene de todo menos comida. Joyce, por allí. ¿Eh? Claro, lo sabía. ¿Mejor, Emery? Mejor que nada. Estos emparedados son horribles. ¿Qué quieres, dragón? ¿Ninfas con el pecho descubierto que te ofrezcan exquisiteces en bandeja de plata? ¡Cierra la boca! ¡Deja de acosarme! Existe una diferencia entre una broma y el acoso. Aprendí mucho en el instituto, de tipos como él. Y como tú,
Vamos, vamos, haya paz. Tal vez pueda ofrecerte algo mejor dentro de un rato. Háblanos de esa actriz, Joey. Siempre me encantó la vida de los famosos. Ahí la tienes. Entre las fotos de Ellen. Diana Petrie era una estrella muy famosa en los años 40. Lo suyo eran las comedias musicales. Bailaba, cantaba un poco, pero sobre todo era atractiva. Era una de las invitadas favoritas de Ellen en sus fiestas del 15 de enero. En 1946 se presentó con lo que Hedda Hopper calificaría como un vestido de cóctel, el que llevaba cuando desapareció. Pasó parte de la noche aquí, en la sala de billar, entreteniendo a los invitados con sus encantos. Perdió uno de sus pendientes. Una criada lo encontró, pero ya no había quien entregarlo. La desaparición de Diana aumentó la reputación de Rose Red. Y ahora, Annie, si has terminado, te enseñaré algo. ¿Es bonito? Te gustará, seguro. Puedes ir. Sube, Annie. A ver qué es lo que encuentras. ¿No será peligroso? No, en absoluto. Vamos. ¿Estás bien, Emery? Sí, muy bien. Annie. Puede haber ahí dentro. Sea lo que sea, le gusta. Kathy, tenías razón. La duodécima revelación. ¡Oh, sí! Ninguna presencia corporal en 6 siglos. Ningún latido psíquico. Emery, ¿piensas arreglarte para cenar? Tú sabrás. Lee en mi mente. ¡Glenn Miller! No funciona. Lo intenté hace rato. Lo siento. ¿Ah? Joyce, ¿quién? Nada, tranquilo.
traigo 3 pizzas grandes a nombre de Ridon y 2 paquetes de refrescos. Bien, gracias. ¿Te dije que te ofrecería algo mejor? Grandes, qué ricas. Pam, ¿me permites un baile? Claro. ¿Lo hacen a menudo? Siempre que podemos. ¿Cuánto es? ¿Esta casa es la que dicen que está encantada? Sí. Por espíritus de repartidores de pizza que no lograron escapar. Es increíble. ¿Qué me estás haciendo? Es genial. ¿Es necesaria una medición telemétrica para contar personas? Para seres humanos, no. ¡Ah! Me preocupa mucho Bollinger. No temas. Acabará apareciendo. Me gustaría estar tan segura como tú. Por cierto, ¿dónde está Vic? Aquí. ¿A quién le apetece bailar, eh? Oh, a mí no. Estoy agotada. ¿Dónde estabas? Fui por mi libro. Es la hora de los cuentos. Hemos oído el de la actriz. Ahora cuéntanos el del socio de Rimbauer. ¿Os hablé de la sesión de espiritismo? ¿La de la famosa médium gitana Cora Fry? Ah, sí. Fue en 1914. La guerra en Europa aceleraba nuestra economía. Omicron estaba en su mejor momento. Se amasaban fortunas. Y John Rimbauer no quería compartir la suya. Así que en octubre de aquel año puso a Douglas Posey de patitas en la calle. Según la leyenda familiar, a mi tío Posey le gustaban mucho los cowboys. ¿Los vaqueros con pantalones vaqueros? ¿Prefería echar el lazo o marcar reses? Supongo que de todo un poco. John Rimbauer compró las acciones de su socio a un precio ridículo. Le dijeron que no volviera a Rose Red, pero no hizo caso. En 1915, John estaba en Europa y Adán y Abril se encontraban en casa con su madre. El abuelo nunca olvidó cómo Posey le lanzó su sombrero de ala ancha. Quería quedárselo y se enfadó cuando su madre trató de quitárselo. Y la rosa tampoco olvidó cómo la cogió Abril. ¿Por qué esperó un año para hacerlo y por qué
aquí. ¿Lo sabes? Si buscas respuestas, no estás en el sitio indicado. Después del suicidio, John y Ellen alejaron a Dan de Rose Red durante un tiempo. Como os he dicho, estaba en un internado cuando su hermana desapareció. ¿Sabían que aquel sitio era malo incluso entonces? Los Rimbauer varones nos hemos mantenido lejos de la casa. Yo vine unas 6 veces. Una lo hice solo. Tenía 8 años. ¿Pero entonces tu padre no? No, a mi padre le asustaba la casa. Fue mi madre la que me trajo. Lo había olvidado hasta esta misma mañana. Nick me lo recordó. No tenía con quién dejarme y me trajo. ¿Pero qué buscaba? Antigüedades, joyas. Estaba un poco bebida. Así es como la recuerdo. En aquella época lo estaba a menudo. Padre y ella estaban arruinados. Al perder la compañía petrolífera, apareció la enfermedad de la familia. Ruinitis. Y mientras tu madre buscaba su tesoro, tú te perdiste. Sí. Bueno, no pasó nada, pero... Estabas arriba cuando viste que te habías perdido. Justo encima de la biblioteca de las vidrieras. Eran 3 o 4 pisos. Porque cuando se despierta, cuando está viva y tiene energía para alimentarse, Rose Red puede llegar a ser todo lo grande que quiera. Por fin llegaste arriba. Y entonces... ¡Dios mío! ¿Sabes qué pasa? Es una serie de espectros con elementos en ascenso. ¡Un cataclismo! ¡Oh! ¡Está cobrando vida! ¿Puedes ver cuántos son? ¡Maldita sea! No estoy segura de que haya alguien. Sé que parecerá una locura, pero... No, Annie, no. No lo toques.